Queríamos de alguna manera hacerles sentir eh, que para nosotros son muy importantes. Son 100 años de vida, eh, la mayoría en esta ciudad. Así que no queremos dejar por alto hacerles saber que, como les decía, son importantes. Eh, los orientales dicen que los mayores son los sabios y yo siento exactamente lo mismo. Sin duda que ustedes son mucho más sabios que nosotros porque la vida le ha enseñado muchos más años que, que los que tenemos nosotros. Todos los días siento que estamos aprendiendo algo y cuando aprendimos algo, al día siguiente hay algo nuevo que aprender. Y por eso, eh, para nosotros, Miguel, es muy importante que estés acá, eh, Hermelinda, con sus familias, eh, y queríamos dejarle un, un pequeño presente, eh, pero a través de ustedes, que la gente mayor. Que nuestros queridos viejos sepan que nos importan. ¿eh? Y que en este caso, el municipio que hoy yo conduzco, que representa a todos los morterenses, eh, va a estar al lado de ustedes y de la gente mayor. ¿eh? Me, me pone muy contento que estén con, con sus familiares. La verdad, eh, los valoro mucho. Eh, y esto también habla de, de que no todo está perdido. ¿eh? De que hay afecto, de que nos importan. Nuestros padres, nos importan también nuestras familias. Creo que la familia que está pasando por una crisis como, como entidad, como familia, no está perdida. Y esto es un, un muy buen ejemplo de ello. Acá me acompaña Javier, que es el viceintendente. Me dice: para que te acompaño, que yo también quiero estar. Eh, y, y bueno, el fin de semana Miguel tuvo un hermoso cumpleaños, eh, tuvo una hermosa misa el jueves, y también la verdad que hay que dar gracias a Dios por su salud. Por la salud de sus familias, porque estemos todos aquí. Es muy simple, pero quería que ustedes sepan nuevamente que nos importan. ¿eh? Y sin duda que ojalá muchos morterenses tengan la posibilidad de llegar a la edad de ustedes y ser cada día un poco más sabios. Un momento muy hermoso para mí es este. Agradecerles la atención que han tenido. Mucho pregunta cómo hay que hacer va a venir viejo y ya se sabe hay que seguir andando no, no, no que lo lleven a uno que uno no sabe dónde lo van a llevar yo siempre le digo a la chica haga como hice yo porcesen bien con la gente traten de cumplir y lo están haciendo no muy bien la felicito yo mira yo dije que son muy pocos con la edad que yo tengo que, mi, que la familia lo acompañan como me acompañan a mí.